como te esperaba, cuánto te deseaba. No sé si vos sabes, vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas traes luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No sé si vos sabes, vos sabes del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, es él, ¿no? Sí, sí, sí. Es tu hijo Felipe. ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No sé si vos sabes. Gasolero, no hay dinero, alma sola pagando por la ciudad. Vuela abajo, compañero, va buscando algún lugar donde parar. No me dejen banda, gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. Solo compañero, y aunque nos falte el dinero, tengo un sueño que llevar. Nube baja de febrero, que llueva fuerte y el calor pueda aflojar. Pecho duro, compañero, va peleando cada esquina en la ciudad. No me dejen banda, gasolero, si mañana hay aguacero, tengo que ir a trabajar. No me dejes solo, compañero. ¿Cómo te llamas? Facu. ¿Facundo? Sí. ¿Facundo? Yo me llamo Felicidad. Te quiero, Facundo. Ay, 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 ay. Yo te voy a pedir un favor, ¿sabes? Sí. Que no te hagas el gracioso. No. Y quiero que ya tu viejo esté acá. No, pasa que está en Colonia mi papá, Dominici. Ah, papá está en Colonia. Sí, sí, y deja inútiles en el taller. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tu viejo se va a quedar sin laburo. No. ¿Sabes por qué se va a quedar sin laburo? Por favor, déjame. Porque yo no le voy a traer más micro. No, por favor, por favor, por favor. ¿Ok? Por favor, por favor. Por favor, ¿qué? No, que no, no, ¿sabes cómo va a terminar tu viejo? ¿Sabes cómo va a terminar? No, no, plantando zanahorias en el bolsón. ¿Ok? Perdón. Zanahoria. Alejo. No va con G, va con H. No. Son papos con C. Alejo. Así que para mañana me tenés arreglado el auto, sí, como te lo traje. Porque si no, te reviento a vos, al taller y a Pan y Gas. No. Alejo. ¿Y mi chiquita? Pero qué emocionante todo esto. Yo les aseguro que comprendo perfectamente todo lo que debe estar sintiendo Feli en ese momento. Porque las madres tenemos, no sé, una conexión especial, las madres. Los padres también, Matilde. Yo le puedo decir perfectamente lo que en este momento está sintiendo Benito, yo lo he sentido. Está bien, Jorge, está bien. Los padres también, pero no es la misma cosa, no va a comparar una cosa con otra. La madre no es la madre. Vos sabés, Elvita, cuando vos seas madre, lo que es esto, la emoción de tener un hijo. Vos también, Sandrita, querida. Y esta, ¿por qué no? A esta le vamos a buscar un buen mozo, un marido, para que tenga hijito también. Sí, sí. ¿No es cierto? ¿Te vamos a buscar un novio? Sí, ¿por qué no? Un Doberman, un gran danés. ¿Pero qué hiciste vos? Me hiciste un pacto con el mal gusto. Es un chiste. ¿Cómo puedes trocear este momento tan conmovedor? Un ratoncito lo conseguí. Estas groserías eróticas que empañan todo lo que hiciste. Hola, hola. ¿Llegaron? ¿Qué tal? No. ¿Qué trajiste, Tucho? No, esto no es un cumpleaños, es un nacimiento. Bueno,
Bueno, pero tampoco es un nacimiento, Matilde. No, pero eso no. Ya sé lo que tiene que hacer. Atento, chicos, óiganme. A ver, escuche, por favor. Tucho y Jorge. Con algunas mesitas, preparen como un escenario. Entonces, usted va y sube el escenario cuando lleguen, por supuesto. Y ahí recita alguna cosa simpática, infantil, fresca, divertida. Está bien. Pero así vestido no, póngase, agréguese un poquito de color, porque a los nenes les gusta el color. Los payasos del circo, ¿sabes? Ah, tiene razón. Pero a todo esto le digo los nenes, ¿será nene o será nena? ¿Qué será, nene o nena? No sé. Ay, ojalá sea nene. Yo lo digo por Félix, ¿no? Porque mejor que sea nene, pero en fin, cualquier cosa será bienvenida. ¿Pero qué está haciendo con eso? ¿Me vas a romper esto? ¿Por qué no hacen lo que les dije que hicieran? No, porque no hay tiempo para organizar eso. Sí, hay tiempo de sobra, Tucho. No sabemos a qué hora van a llegar. Jorge, se me ha ocurrido una idea. Dígame. ¿Por qué no llamamos a Mauro, a nuestro cineasta, que venga a filmar esta escena tan típica de barrio argentino? ¿Vio? Acá está la gente del barrio que viene con él, llega un chiquito. Lo podemos incluir en la película, pues sería lindísimo. No me parece, Matilde. ¿No le parece? No lo veo, Matilde. Pero ¿cómo que no? Quedaría perfecto. Que está lindo hasta la familia reunida. Qué lástima. Qué pena, Tucho, Tucho, Isabel. Ustedes, la linda parejita que era, ni a vos que tenía Tucho, creo que es una mujer. Tan complicada, con marido, hijo, neumé, no le falta nada. Matilde. Entonces, sí, bueno, yo vení, acompáñame al cuarto, vení. Ahí está, re linda. Alguien que la haga callar. Globito. Te oí lo que dijiste, Elvita, alguien que la haga callar. Te oí muy bien, Elvita. Matu, dime una cosa. ¿Por qué no hablamos de otro tema? ¿Eh? Es una gran idea. Ahí está. Hablemos de otro tema. ¿De qué podemos hablar? A ver. Yo me prendo cualquier tema que saques. Che, ¿cómo está Matilde? Sí, pincha bola, ¿no? Pero yo la quiero a la oreja. A mí me cae bien. Sí, no, pero hay veces que se desubica. A mí hay veces que me da vergüenza ajena. Serio. Sí, Luis. ¿Qué? ¿Te vas a casar al final o no te vas a casar? ¿Eh? ¿Te vas a casar? No sé, porque en realidad estuvimos hablando con Bambi, ¿viste? Y lo que pensamos es que no nos vamos a casar hasta que no tengamos plata para irnos de lo de Rock. Bueno, lo que era lo de Rock, si crees, Matilde, ¿viste? Qué bajón. Y sí. ¿Se les pinchó todo? No, más o menos. A mí me parece bien lo que él dice, porque, qué sé yo, que ahora lo digo yo también, ¿no? Que es que me parece que tenemos que juntar una plata. Lo que pasa es que estamos sin un mango, pero está bueno irnos a vivir solos cuando tengamos plata. Está bien. ¿Pero qué es? ¿Que estás buscando laburo o algo? Sí, estoy buscando, en realidad estoy buscando. Estoy porque, así. ¿Sabes por qué te preguntaba? Porque a mí me ofrecieron un laburo hace un par de días, pero, ¿viste? Como yo. Tipo, yo quiero cantar, ¿viste? No laburar. Y... Entonces, ¿y de qué era? Dije que no. Pero por ahí te puedo recomendar. Era de... Sí. No sé si te va a gustar. No importa. Yo estoy así cualquier cosa, laburo, lo que venga. Laburo, sí, cuando buscas que... laburo. Sí. No, es para lavar autos. Un lavadero de autos. Y está bueno. Va, si me toman. No sé, está bueno. Sí, pero te van a tomar. ¿Por qué no? Ojalá. Bueno, le voy a decir al tipo. Está buenísimo. ¿Y qué te iba a decir? Bueno. Che, y está muy bueno este cuarto, ¿eh? Sí. Yo no lo había visto nunca. Sí, es lindo. Me encanta. Un poco cambiado, pero es lindo. ¿Y vos estás acá desde chiquita? Sí. Y ahora Facu se va a quedar acá. No sé, claro. Me parece que... No sé, llegó el momento de buscarme un lugar para vivir. Está fundido esto, yo me doy cuenta. El teatro está fundido. ¿Y? Y está fundido. Eso. 10 veces lo dijiste, Darío. Bueno, ¿qué quieres que te diga, Alejo? Si otra cosa, mete mano, arreglalo, no sé. ¿Pero qué mano querés que metes si está fundido el auto? ¿No te das cuenta? No sé qué tenés que hacer. Algo tenés que hacer, Darío. Es que no sé, es que no sé. Pero no sabés qué. ¿Qué? Mi amor, te lo voy a decir bien para no enojarme con vos. Retírate, ponete ahí cerca del auto, nada más. ¿Puede ser? Gracias. Este auto más o menos debe tener precio de no sé, 1.500 pesos. ¿Arreglarlo? Arreglarlo. ¿De dónde? Yo no tengo plata. ¿Vos? Ay, vos te pensás que yo soy millonario. ¿Me estás cargando? ¿Qué? Esta es la chequera nueva de tu mamá. Me pidió que te la dé. Que la guardes en el cajón donde tiene todos los papeles. Está bien. ¿A dónde vas? ¿Perdón? ¿A dónde vas? ¿Qué, tenés un problema auditivo desde que conociste a ese tipo? ¿Qué te importa dónde voy? Vas a estar con Don Johnson, ¿no? Alejo, concentrate. ¿Por qué no le decís que terminó División Miami? Alejo, que se saque el saco. Hija, ¿por qué no te concentrás acá? ¿Qué pasa? Si no te lo puedo arreglar yo. ¿Eh? Un problema con la rubia, viejo. ¿Qué pasa? ¿Que los contagió el hito, te digo? No puede ser, tema así. Ay, Tucho, no tosas acá, Tucho, por favor, te pido, vos estás resfriado, acatarrado. Acaba de venir una criatura, a ver si me lo contagiás ahora. Estoy yendo para allá, Matilde. Qué cosa, Dios mío. Sí, pero ¿a qué le dijeron que venían? No se sabe. No se sabe todavía. Ay, voy a ver si vienen a la vereda, ¿eh? Sí. No, hay boquitas de dama. ¿No trajiste boquitas de dama, Elvita? No, hay lunas, no hay más boquitas de dama. Acá no tenés, porque son buenas para la ansiedad, ¿sabes? No, no hay. Ay, ¿qué será? Me muero de miedo. ¿Será nietito o nietita? Yo preferiría nietito, no me preguntes por qué. Ahí viene. ¡No! ¡Ahí viene!
Gasolero, no hay dinero, alma sola para.